Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 127 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher. Ella entra a la cocina y se excusa con Adalet y Neslihan por haberse quedado dormida. También les agradece por haber cuidado de Yusuf. Adalet le responde: "Espero que no enfermes. Te quedaste dormida en la sala con el señor Yaman". Seher se avergüenza y Neslihan le dice: "Ustedes se veían tan románticos. Tu cabeza estaba recostada sobre el hombro del señor Yaman". Seher se siente incómoda y les dice que hará el desayuno para ella y Yaman. Solo faltamos nosotros. Adalet y Neslihan se van a hacer otros quehaceres mientras Seher prepara unas tortillas. Luego de un momento, ella se queda recordando todo lo que pasó la noche anterior con Yaman y no se da cuenta que se le están quemando las tortillas. En ese momento entra Yaman a la cocina y rápidamente apaga la estufa. Seher se avergüenza por lo sucedido y le dice que estaba a punto de llamarlo. Todos desayunaron excepto nosotros dos. Yaman acaricia su rostro y le responde: "Está bien, me gustaría que desayunemos aquí". Ambos terminan de poner la mesa y Yaman cierra las puertas de la cocina. Él toma asiento y la coge de la mano mientras le dice: "Ahora estamos solos. ¿Todo es tan agradable? Es la primera vez que estamos sentados en esta mesa así. Este es nuestro primer desayuno juntos". Seher solo sonríe y se siente un poco intimidada por Yaman. Él le sigue diciendo: "He pensado mucho en lo que podemos hacer juntos y tengo algunas ideas. ¿Tú lo has pensado?". Seher le responde tímidamente: "No". Yaman le pregunta: "¿Qué te gustaría hacer?". "Haremos lo que tú quieras. También podemos alejarnos de todos. Solo basta con subir al auto y estar en carretera". A Seher le agrada la idea y le responde: "Está bien, solo déjame pensarlo". En ese momento llega Iqbal a la mansión luego de haber visitado a Suhal en la prisión. Ella entra a la cocina y se llena de ira al ver a Yaman y Seher tan juntos compartiendo el desayuno. Iqbal cierra la puerta delicadamente y se va para su habitación furiosa diciendo: "Ella ahora lo controla todo. Yaman, la mansión, todo está bajo sus pies. Maldita sea. Debo hacer algo para quitarle el trono. Tengo que encontrar algo para acabar con ella definitivamente". Minutos más tarde, Neslihan se acerca a Seher y le dice muy entusiasmada: "Me di cuenta de que hoy te ves diferente. Tienes un tipo diferente de felicidad". Seher le responde: "No sé, quizás el clima está encantador". Neslihan le contesta: "El señor Yaman te hace muy feliz, debe ser eso. Su amor me recuerda a los amores de las antiguas películas románticas. Ya sabes, hay una armonía perfecta entre los amantes de esas películas y ustedes se ven así". Seher le responde: "Los amores en los viejos tiempos eran diferentes y por lo que mi padre me dijo, su amor también era como una película, evolucionó paso a paso, con añoranza, respeto y amor". Neslihan le responde: "Todo era tan romántico", y solo suspira. Seher también sonríe y se queda pensando en su romance con Yaman. Minutos después, Seher se va para su habitación y se queda muy sorprendida al ver una carta encima de su cama que le escribió Yaman después de varios intentos. Ella la toma en sus manos y la lee muy conmovida. "Tu nombre está en todos lados. Llegaste como el sol, iluminaste mi vida por completo. Con solo mi nombre, crees que era duro y aterrador, lo sé, inflexible, rígido. Así era antes de que llegara tu brillo a mi vida. Resulta que no sabía amar. Lo entendí contigo. Es como si respirara por primera vez. Tal vez por fuera soy como una roca, pero el fuego me consume por dentro. Crece con cada sonrisa tuya. Ya no destruiré al mundo. Crearé uno nuevo contigo. Tú eres una flor que creció en la oscuridad. Te abrazaré y te protegeré. Tú solo sigues estando en mi vida cada mañana". Seher se queda muy conmovida con la carta en sus manos y en ese momento entra Yaman a la habitación.
Seher le dice con lágrimas en sus ojos, «Es hermosa, invaluable. Yo siento que merece una respuesta similar». Yaman sonríe y le responde, «La espero con ansias». Seher se va para la cocina a escribirle una carta a Yaman. Mientras él llama a Nedim y le pide algunas cosas para prepararle una sorpresa a Seher. Minutos más tarde, Seher deja su carta para Yaman encima de su escritorio. Él la lee muy ansioso por conocer su contenido. «Siento como si fuera un jardín de flores en mi interior. Creo que mi corazón se había detenido. Era indiferente a todo. Ahora late con fuerza cuando te toca, cuando sonríes, incluso con tu ceño fruncido. Aunque a veces no digas nada y me siento perdida, pero con cada mirada y cada palabra tuya brota otra flor. Cada una la cuido demasiado, pero debo confesarte que hay un miedo. Por momentos siento pánico. Siento que lo que plantaste en mí se podría marchitar, pero luego cuando te veo, mis miedos desaparecen, me dejas sin aliento y recuerdo lo agradecida que estoy por este gran jardín. Estoy feliz. Sé que los dos juntos siempre cuidaremos este jardín por fortuna». Yaman solo sonríe y se queda muy complacido con la carta en sus manos. En ese momento Seher se acerca a él, al darse cuenta que ya terminó de leer su carta, y Yaman le dice, «Es el segundo escrito que me conmueve». Yaman le da una nota donde Seher le escribió, «Aquí estoy como te lo prometí». Seher sonríe muy encantada y Yaman le dice, «Significa que ahora estamos juntos, ¿verdad?». Seher le responde tímidamente, «Así es». Yaman le acaricia su rostro mientras le dice, «Te tengo una sorpresa. Me gustaría invitarte a una cita. Nos vemos a las 8». Seher le responde, «Está bien». Y Yaman se va del despacho. Horas más tarde, al anochecer, Seher se arregla para salir a cenar con Yaman y trata de calmarse un poco ya que se siente muy nerviosa. Luego de un momento, Seher sale de la habitación y Yaman se queda mirándola dulcemente por lo hermosa que se ve con su vestido rojo. Yaman le dice, «Te ves hermosa». Seher se lo agradece y Yaman la invita a seguir a uno de los cuartos de la mansión que él ha preparado para ella con la ambientación de uno de los lugares favoritos de Seher. Ella se queda muy sorprendida al verlo y le dice que no lo puede creer. «Es como la tienda a la que solían ir». Yaman le responde, «No saldremos de aquí por Yusuf, así que nuestra cita la podemos tener aquí. ¿Te gusta?». Seher le responde, «Por supuesto que sí. El lugar es encantador, pero ¿cómo sabías que este lugar es importante para mí?». Yaman le responde, «Te escuché hablando con Neslihan. Para tus papás había un lugar que era especial y las primeras citas son inolvidables». Yenher les sirve pudín y les desea que lo disfruten. Él se retira y Yaman y Seher comparten el pudín y una deliciosa cena juntos. También disfrutan de una plática intensa sobre las cosas que les gusta y las que no, como si fuera su primera cita y no se conocieran en absoluto. Seher le agradece por haberla hecho tan feliz en su primera cita. Yaman de la misma manera le agradece por haberle dado otra oportunidad y le dice dulcemente, «Cuidaré de ese jardín con mis propias manos, te lo prometo», y entrelaza sus manos con las de Seher. Ella se queda mirándolo dulcemente y Yaman le pregunta, «¿Aceptarías una próxima cita?». Seher le responde, «Sí, sería encantador». Al mismo tiempo, Siya invita a Iqbal a tomar una taza de café en el balcón, pero ella lo rechaza y le dice histéricamente que la deje sola. Siya se asusta al ver su reacción y le responde que está bien, la dejará sola, pero antes de irse le pide que respire un poco. Últimamente está muy tensa. Iqbal se mira al espejo y se dice, «Solo quiero una cosa, que esa mujer por fin se muera de una vez por todas». «Eso es lo único que quiero». Iqbal llama a uno de sus hombres y le da las indicaciones de su próximo plan para acabar con la vida de Seher. Ella le ordena que no tenga compasión alguna y no quiere ni un solo error. Tiene que parecer un accidente y como sea, tiene que morir.
El capítulo termina con un nuevo día. Yaman cancela todas sus reuniones en la empresa, ya que le gustaría dedicarle otro día a Seher. Yaman le envía un mensaje de texto a Seher y durante toda la mañana hablan por chat como si no vivieran juntos, lo que hace sentir mucho más tranquila a Seher, ya que ella está tratando de tener un nuevo comienzo con Yaman y él la entiende. Minutos después, Iqbal interrumpe a Seher y le pregunta si le gustaría acompañarla a tomar aire fresco, puesto que su plan está en marcha y solo hace falta que Seher salga de la mansión. Seher le responde que le encantaría acompañarla, pero no puede salir por la salud de Yusuf. Él está en la última fase de su tratamiento y el doctor les aconsejó que no salieran. Iqbal le responde que está bien y se dice a ella misma: en algún momento tiene que salir. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.